pequeño caballito. Está muy, pero muy cansado. Te amo. Te amo. A ti que me niegas tu amor. Ámame. Ámame. Necesito saber que me amas. Déjate amarte. Donde hay un mango viejo, Gómez, se lo han limpiado con piedra, Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. Donde hay un mango para darle la cana. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no soy cantante. Soy actriz. Nací actriz en Buenos Aires. Pero perdón. Me olvidé todo. Nijinsky. Voy a leer un texto que escribió un bailarín, un gran bailarín, hace tiempo, hace mucho tiempo. Esta noche tengo que hacer un recital de mi danza. Me pidieron también que hable. No me gusta hablar. La primera gran tristeza la tuve 2 o 3 días después de nuestro casamiento. La danza representa para mí lo más elevado de la vida. Yo le pedí a mi mujer que me permita enseñarle mi arte, porque jamás se lo había enseñado a nadie. Lo guardaba solo para mí. Pero ella se mostró reticente, demostrándome así su falta de confianza. Y me dolió tanto que sentí que se me acercaba la muerte. Cuando me casé cometí un error irreparable. Es que me entregué en los brazos de un ser que no me amaba. De mi cuerpo. Mi amor por la humanidad.
de 18 años que empecé a leer El idiota de Dostoyevsky. Yo comprendí las intenciones del autor. Yo no soy Schopenhauer. Soy Nijinsky, el que se muere si no lo aman. Leyendo El idiota, yo entendí que el idiota no era idiota, sino un hombre bueno. No soy un niño prodigio para ser exhibido. Tengo mucha más sensibilidad que millones de seres. Cuando era joven y sin conocer la vida, yo no podía entender ese libro, ni el personaje que comprendo hoy. Yo sé que Dios viene a mi encuentro. Nos estamos buscando mutuamente. Y sé que algún día nos encontraremos. Yo finjo la locura, porque me gusta ese estado espiritual. Yo no soy loco. Y el idiota de Dostoyevsky no es idiota. Yo soy el vigilante de Cristo y Cristo soy yo. Le tengo horror al ridículo. Y no es nada ridículo entregar el corazón al mundo. Yo pinté un cuadro donde muestro el Cristo, sin barba y sin bigotes, pero con cabellos largos. Nos parecemos, pero su mirada es fija, serena. En vez mis ojos revolotean de un lado al otro. Yo soy un hombre de movimiento, por lo cual la inmovilidad es una muerte. Yo necesito bailar. Thank you.
¿Cómo me gustaría recibir una visita?